Hola, desde el humanismo reflexionemos. El radicalismo islámico y un Oriente ya no tan lejano. La tragedia en Oriente hace que cada vez más esa parte del mundo esté más cerca de nosotros. El radicalismo islámico, cuya expresión más agresiva es el ISIS, es el, por sus siglas en inglés, el Estado Islámico de Irak y Siria, que se ha vuelto una fuerza ya terrestre, gubernamental, ya tiene posesión de territorio, que lo ubican como la cabeza del califato en expansión, ha cometido una serie de masacres sin nombre que pueden ser calificados auténticamente ya de genocidio. Un genocidio que afecta, como nos lo recuerda el Papa Francisco, en los contra los cristianos. Hoy tenemos más mártires que en el resto de la historia de la cristiandad. Esto genera también un fenómeno de desplazados, enorme, infame, y a su vez de migración. Pongamos un solo ejemplo, Irak. Hace pocos años Irak tenía más de 1 millón de cristianos. Hoy en día son solo 1,000, en donde 700 están en desplazamiento, en refugios, y de los otros se reparten entre cristianos masacrados y cristianos donde ya no se sabe cuál es su rumbo, dónde están. Esto obviamente afecta a Europa, sobre todo España, Italia, Hungría, Alemania, que están recibiendo una presión migratoria enorme. Pero no solo, eso también está llegando ya a México y tenemos que ver qué se hace con estos refugiados. ¿Qué hacemos con estos migrantes? El Papa Francisco nos pide dos cosas. Por un lado, el que los que puedan recibirlo, pues reciban sobre todo a estas familias que han sido desplazadas. Y por el otro, en términos políticos, en términos incluso hasta de ayuda, que se trate de que regresen a sus tierras, en donde son un elemento, una garantía de civilización, de respeto a derechos fundamentales como derecho a la vida y derecho a la libertad religiosa, en esos lugares en donde por cientos de años fueron un factor de equilibrio y tranquilidad. Pero no solo está el efecto de la migración. El radicalismo islámico está también en expansión en cuanto a terrorismo. Y ya no solo Reino Unido, Estados Unidos, no. También ya lo tenemos en México. En México tenemos confirmado que por lo menos un reclutador de ISIS, del Estado Islámico, con nacionalidad inglesa, se casa con una mexicana para tener estatus legal en México, a la cual después abandona, y continuar con sus actividades de reclutamiento. Se tiene claro también que reclutó personas que ahora están en Estados Unidos y otras que siguen en México. Pero ojo, no solo es eso, sino que también hay células que se dedican al tráfico humano con base en nuestro país y con conexiones a el Estado Islámico. Aguas, porque ese reclutador de ISIS en México hoy está libre. ¿Por qué? Porque nuestro marco legal mexicano no está bien adecuado para esa amenaza, que no solo es de seguridad nacional, es de seguridad internacional. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés.